A ver. La misma. Joder. Joder. No es un motivo que tú abres muchas páginas, ¿no? No. Para nada, que no. Bueno, vamos a coger esto. Vamos a ver. Pero hay que cogerlo poco a poco. Si no, no. Archivo, nuevo, Nuevo documento. documento. Pegar. ¿Te acuerdas que el otro vimos Sí. otra forma de pegar, no? Sí. Mejor. Pegado especial, Pegado texto especial. sin formato. Sí. Para que me lo pegue el texto tal cual. Pasa directamente. Sí, sin que ponga cosas de internet ni nada. Copiar. Pegar especial. Hala. Todavía queda un trocito. Bueno, esto va a ser siempre, yo lo voy a hacer siempre. Tres cositas. Justificar la sangría y el interlineado. Esto siempre, siempre. Siempre. 1,5 líneas. ¿Vale? Luego una vez que lo tengo bonito, lo doy a guardar. Siempre. Y guardé que darle un montón de veces. Le ponemos. Ya si quieres lo puedes seleccionar, cambiar el tipo de letra, lo que tú quieras. Ya es cuestión de gusto. No me gusta. A ver. Uy, ¿dónde va? ¿Tan separado, chiquillo? No sé por qué lo ha puesto así. Eso le voy a dejar. ¿Vale? Yo voy a coger título. Voy a poner el mismo tipo de letra, pues si no va a quedar feo. ¿Vale? Y luego le voy a meter una fotillo por aquí. La fotillo esta, por ejemplo. Copiar imagen. Pegar. ¿Tú la ves que la pegue? No, ¿no?
copiar, pegar, no pega. ¿Qué hacemos? Si queremos realmente la foto. Ah, sí, la ha pegado, mira dónde la ha puesto. ¿Dónde qué? Bueno, la foto sale donde a ella le da la gana, ha pegado. Donde a ella le da la gana. ¿Cómo la ponemos donde nosotros queremos? Tres para pegado. ¿Dónde la ponemos donde nosotros queremos? La podemos mover. Pero ahora la foto está por encima del texto, sobre el texto. Yo no la quiero sobre el texto. ¿Vale? Botón derecho, a ver. Ajuste. Ajuste de página. ¿Vale? Cuando le doy al botón derecho, ajuste y ajuste de página, me ajusta la foto dentro del texto. De modo que se mete dentro y separa las líneas. ¿Vale? Entonces ya la puedo colocar yo, por ejemplo. Aquí. No, pero me queda por encima del texto, yo no quiero eso. Es que se ajusta y el texto se pone alrededor de la foto. Yo no quiero eso, yo quiero que quede por arriba y por debajo. Ajuste de página dinámico. Sin ajuste. Ahí. El texto, no, el resto está ahí abajo, ¿vale? Esto tiene un montón de cosas. Bueno. Guardar, guardar siempre. Bueno, te voy a enseñar los saltos, ¿vale? Los saltos de página es cuando tú quieres que algo termine en un sitio y el resto salga en la siguiente página. ¿Por qué? Por lo que sea. Porque tú quieres dejar aquí un espacio en blanco para que alguien firme, por poner algo. Firma del lector. Y yo quiero que el resto de la página quede en blanco. ¿Vale? Entonces yo le doy, esto no vale, darle a intro un montón de veces. Eso no vale. Esto tampoco está como yo quiero, ¿eh? Pues mira cómo ha quedado la foto, ha quedado aquí. Yo no quiero la foto aquí. Y si le di a intro, no ajuste. Ajuste de página dinámico, tampoco quiero eso. Continuo. Que va, continúa tampoco. Sin ajuste. Ahora. Bueno. Pues yo quiero que el resto salga en la siguiente página. Entonces me pongo aquí. Insertar salto manual. Voy a meter un salto de página. ¿Vale? Le doy a aceptar. Entonces, a partir de aquí, de donde yo he puesto el salto de página, sale la siguiente página. La foto todavía no está donde yo quiero. No está como yo quiero. Yo quiero la foto. Continuo tampoco. Era el anclaje, ¿no? En vez de la página, al párrafo. Ajuste de página no quiero. Continuo tampoco. Tampoco. Sin ajuste. A partir de aquí quiero que salga la siguiente página. Le doy insertar, salto manual. Salto de página. Aceptar. Y ahora a partir de aquí me sale la siguiente página. ¿Cómo sé yo que hay un salto de página? Le doy aquí. Caracteres no imprimibles. Pero no sale tampoco el salto de página. En otros programas sale. Pon aquí. Salto de página. Pero en principio yo no lo veo. Si le doy a suprimir, se borra el salto de página y todo vuelve a estar como antes. ¿Vale? Caso es que yo quiera que a partir de cierto punto en la página pasa a la siguiente. Entonces me pongo aquí, por ejemplo, insertar, salto manual, salto de página.
pasar a la siguiente página, ¿vale? Lo que no vale nunca es pasarte de página, ponerte aquí y dar la intro un montón de veces. Eso no vale. Así no hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque tardas más. ¿Cómo tardas menos? ¿Cómo es más rápido? Estoy deshaciendo para dejarlo como estaba antes. Le tengo que dar insertar, salto manual, salto de página. Guardar. Bueno, y ahora vamos a repasar lo que vimos el otro día y vamos a meter una cosita nueva. El otro día pusimos el texto en columna, ¿vale? Pues también hay salto para las columnas. Vamos a ponerlo todo junto porque mete un espacio que a mí no me gusta. Bueno. Vamos a poner, por ejemplo, este trozo. De aquí a aquí. Hola. En columnas, ¿vale? Le voy a dar formato. Columna. Dos columnas. Un espacio. Más o menos grande. Y aceptar. ¿Vale? Ya lo tengo en columna. ¿Ok? Sí. Pero imagínate que quiero que esta parte de la columna esté libre. Entonces yo puedo meter también desde aquí un salto de columna. Insertar, salto de columna. Y aceptar. Pon. Y ahora esta parte me la deja libre y la siguiente columna empieza aquí. Y el resto de las columnas están aquí. ¿Por qué puedo querer meter un salto de columna? Pues porque, por ejemplo, quiero meter una foto. Un pone. Esta. A ver lo que hace con la foto, ¿vale? A ver dónde me la coloca. Pegar. Me lo ha puesto en la otra columna, la voy a hacer más chiquitita. Y a ver dónde me la ha colocado. Ahora. Ahora me la ha colocado en su sitio. Que si te fijas no se ve entera. Voy a estar un poquito a ver si. No. Pues si se va a quedar. Si yo quisiera mover esto, le tendré que cambiar. Esto, pero esto no me deja moverlo. A ver si le doy aquí. No. Bueno, después la foto se queda ahí. A ver cómo se cambia. Entonces hemos metido aquí un salto de página. Uy. Uy. No responde. Cuando me pone así malo.